la Alcaldía de Cartagena, buscando el desarrollo en la ciudad, implementó la conexión gratuita en la red Wi-Fi en los parques y plazas en el centro amurallado. La iniciativa, liderada por la Administración Distrital, busca colocar a Cartagena como ciudad líder en conectividad tecnológica en todo el país. Es un servicio de internet gratuito para todos y cada uno de los cartageneros, para los turistas, a todas y cada una de esas personas que puedan venir al centro de la ciudad a disfrutar de este servicio. Un servicio que creo que marca un precedente para las ciudades en Colombia. Estamos convirtiéndonos en una ciudad innovadora, en una ciudad que está a la vanguardia en la tecnología, y hoy poder decir que 7 plazas del centro de la ciudad están al servicio de los cartageneros es una muy buena noticia para los cartageneros. La inversión total es alrededor de 300 millones de pesos y serán beneficiadas entre 300 y 400 personas conectadas en las distintas redes. Esta es una inversión que está cercana a los 300 millones de pesos. O sea, es relativamente económico para los beneficios que se dan aquí, unos beneficios que son, ya les digo, casi 300, 400 personas que se puedan estar conectadas al mismo tiempo en cada una de las plazas. Y bueno, la idea es que los estudiantes la aprovechen, que las personas de a pie la aprovechen, que los turistas la aprovechen, que todos disfruten de este gran servicio que sin duda es una bondad, es una innovación en la que entra la ciudad de Cartagena. Se espera que con este proyecto Cartagena se vea más fortalecida como un destino turístico internacional.